¿Qué es esto? Es un meme de anime. Batman. No entiendo. ¿No lo entiendes? Verás, esta chica de anime se llama Chika Fujiwara. Chica. Chica. Está haciendo la T-pose. La T-pose es una señal de dominación. ¿Eh? ¿Por qué tiene ojos rojos? Eso solo hace el meme más divertido, Batman. No, no lo hace. Ok. Tal vez no te gustó ese meme, pero ¿qué opinas de este? Yo preguntándole a mis padres cómo me hicieron. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano. ¿Tampoco te gustó este? Ok, te mostraré la armería pesada. ¿La arma? ¡Ara, Ara Island! ¡Los residentes! ¡Sí, yo conozco! ¡Sí, yo he posteado esto antes! ¡Sí! The Ara Ara Island. ¡Oh, my fucking God, yes! Explica este. Verás, hay que explicarlo, es un ¿no? término en la cultura japonesa. Sí, sí. Que las madres y hermanas de pechos grandes utilizan en... No, pero... ¡No! Pero bueno, sí, pero... en anime! ¡Especifica esa parte, güey! En anime. No vas a ver muchas mamás y hermanas de pecho grande aquí en Japón. ¿Qué te esperas? ¿Ok? El DNA, los genes aquí no están tan avanzados, ¿ok? En anime, especifica esa parte. Su vocabulario. Aquí hay otro meme de hermanas mayores, Batman. A ver. Mamá, ve a jugar con los hijos del vecino. Los hijos del vecino. Hijos, hijos. Current objective, survive. Oh, no. Son los hijos. ¡Hijos! Ok. Ahora, en este meme, estas jovencitas se meterán con alguien menor. ¡No! Y tú, el niño, bueno, deberá sobrevivir a sus aplastones. Guasón, eso es una mierda. Y es maldita pedofilia. No, porque las chicas son chicas de... ¿Nanda qué? De secundaria. Son menores. Pero no. Pero sí, tienes razón. Pedofilia. No es, Batman, no es eso. La mayoría de los niños dibujados aquí tienen cientos de años y no son reales. Está ahí el punto. No son reales. Yo tampoco soy real. Muy bien. Ahora te mostraré un meme de Loli. ¡No! ¡No, Andrea! ¿Por qué, Gurach? No, no le hagan eso a mi Gura, por favor. Don't shoot. I'm a Loli. Loli. No, please, Pat Pat. Esto no es gracioso, Guasón. Ok, ok, ok. Definitivamente te vas a reír de este. A ver, ¿qué? ¿Qué está escrito? Si reconoces a esta chica... No, yo no la... No, ¿quién es? No la conozco. ¿Eres un hombre de cultura? No soy hombre, ok. ¿Eres otaku? Ok. ¿Eres una decepción para tus padres? Ok. Todas las anteriores. Sabemos que tu respuesta es de... Ah. ¿Qué demonios es un hombre de cultura? ¿Y quién es esta mujer? Un hombre de cultura. Es un sucubo. Es aquel que entiende las referencias de los hentais. Y esta chica de aquí tiene un hentai muy famoso llamado Itadaki Seiki. ¡No! ¿Sabes lo que es el hentai, Batman? Guasón, creo que tienes una adicción al porno. ¿Una adicción al porno? ¡No! Batman, creo que aún no lo entiendes. Soy un hombre de cultura. Y yo pienso que eres un maldito enfermo. No, oye, tú eres el único aquí que recoge huérfanos de la calle y después los pone a pelear con criminales en ropa interior. Está hablando de Robin. ¡No! ¡Le dio en el punto débil! ¡Le dio en el punto débil! Le diste donde menos quería que le dieran a Batman. Uy, uy, ya no puedes responderte, Guasón. No tiene salvación eso. Sex.